Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra edición central. Los saludamos a través de la pantalla del canal local desde ahora y hasta las 21. Durante los próximos 60 minutos los vamos a estar acompañando con todo lo que ha acontecido en materia informativa en Pilar durante la jornada de hoy y por supuesto también durante el fin de semana. Les recordamos nuestras vías de comunicación, como en cada arranque de noticiero, son las mismas de siempre. 4427-240 al teléfono, infopilar1@yahoo.com.ar, esa es nuestra dirección de correo electrónico. En Facebook puede buscarnos por Canal Pilar y en Twitter somos @canalpilar. Vamos a comenzar con la información porque días atrás estuvo en Pilar, puntualmente en Presidente Derqui, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Golián, quien junto a algunos otros funcionarios fue recibido por el intendente Federico Achával en el marco de una recorrida general y en la cual Golián lanzó el plan de prevención provincial contra el dengue. Vamos a compartir el testimonio de Achával, del ministro y también de la secretaria de Salud Municipal, la doctora Mirta Ortega Sanz. Nuestra prioridad está en poner a la municipalidad en los barrios con su gente, garantizando un estado presente, un estado humano, empezando por los derechos esenciales. Sin lugar a dudas, la salud y la atención primaria es parte de esa política pública. Vengo en esta primera incursión, digamos, desde que estoy de ministro a Pilar, y la verdad que me voy con una tranquilidad absoluta porque yo sé que Pilar va a estar haciendo lo que hay que hacer, que es estar en los barrios, fomentar la atención primaria, fortalecerla. Vamos a lograr que toda la comunidad esté integrada a un sistema que lo cuida desde la base, desde el inicio, todo el día y todos los días. Arrancaremos de cero y con toda nuestra fuerza prontamente pondremos de pie la atención primaria de Pilar, que nos tiene que ayudar a bancar el edificio que tenemos en Pilar, que no da para más, pero vamos a poder, con los buenos directores que tenemos, bancar el Hospital Central con la ayuda de las salas periféricas. Bueno, vamos a cambiar de tema, aunque antes les contamos que de a poquito se van conociendo distintos nombres en el armado del gabinete municipal. Por ejemplo, en la jornada de hoy se conoció que Gabriel Yoma es el nuevo titular de la Dirección de Relaciones con la Comunidad, un militante de la primera hora, como suele decirse, del proyecto de Achával, que además es el marido de la ex concejal y hoy titular del área de Desarrollo Social, Paula González. Vamos a nuestra siguiente nota, en este caso para compartir una charla con alumnos de la Escuela Técnica número 2 de Presidente Derqui. Hemos seguido bien de cerca el caso de ellos, que participaron de una nueva edición de la actividad denominada Eco YPF. Ellos construyeron un auto y participaron de la final que se desarrolló en el autódromo Juan y Oscar Gálvez de la Capital Federal. La experiencia, dijeron, fue súper positiva, tanto que la quieren repetir el año que viene. Agua, cada tres columnas o cada tres box teníamos agua caliente y fría, bien atendidos, la gente, nuestros sponsors de Nucleoeléctrica, continuamente con nosotros, les hace falta algo, necesitan algo, los chicos también. Eso ayuda mucho a que los chicos se fueran sintiendo cada vez más cómodos y después, bueno, las competencias lo llevó a un estado de nervios un poco. Era un examen, es como cuando vas a un examen. Pensás que vos hiciste todo bien, pero el quickie no te lo saca nadie, ¿no? Hasta que no te ponen el 4 o el 7 en la libreta. Fue una gran experiencia. Fue una experiencia educativa muy, muy grande. Le sacamos el jugo terriblemente a esto, porque desde el que trazamos el primer caño, tendimos el primer caño, empezamos a trabajar con distintas materias, matemática, física, taller, herrería, o sea, todo lo que habíamos aprendido, poquito o mucho, lo pusimos en esto. Y terminamos haciendo fibra de vidrio, que nos ayudó un profesor que se dedica a eso, y chapa y pintura, que también se aprendió porque no tenemos el espacio para hacerlo. Claudio, el objetivo, primero me imagino el orgullo como director de un proyecto tan importante, y segundo el objetivo de que esto siga creciendo, porque me imagino que este es el puntapié para futuras o futuros proyectos con estas características, ¿no?
Sí, realmente. Cuando iniciamos este proyecto lo hicimos con mucha precaución y algunos miedos, ¿no?, de encarar algo en representación también de una empresa que había decidido patrocinarnos. La repercusión que tomó el proyecto y el auto nos pone directamente en el 2020 y pensar en el próximo proyecto, donde seguramente vamos a solicitar la participación de los comercios y empresas locales, como estuvieron. La verdad que muchos comercios de Derqui nos estuvieron ayudando, porque tiene costos. La verdad que esto no es gratis. Es un proyecto extra en la escuela, no estaba planificado desde el inicio, la cooperadora aportó todo el tiempo y hasta donde pudo, y después los comercios locales de Derqui que tomaron el proyecto como propio y decidieron ayudar a la escuela, ayudar a los chicos y hacer que esto siga para adelante. Así que contamos con ellos y seguramente alguno más que se va a sumar el próximo año, pero es un proyecto, es un trabajo del cual no nos gustaría privar a nuestros alumnos. Es como que ahora ya sabemos lo que es y hasta lo consideramos necesario. Por esto que decía Walter, ¿no?, terminó siendo un proyecto transversal y movilizó a toda la comunidad, ¿sí? De repente todos los ojos de la escuela se posó en este trabajo, pero se seguía aprendiendo, ¿no? Un proyecto que reúne esas características es un proyecto para poder replicar en la escuela y ojalá se pudiesen hacer en otras escuelas más. Puesta, siempre la cuestión económica está de por medio, pero ojalá se pudiese replicar en nuestros espacios de educación, porque el saldo siempre es positivo. Hablaste de la repercusión, el apoyo que se podía dar a través de las redes, fue una de las escuelas más votadas. Esto seguramente da un espejo bueno para el próximo año. Qué bueno que lo decís. Sí, en principio quiero agradecer a todos los que nos apoyaron. Había una Ecofan, que era una plataforma dentro de la página de la organización que permitía recibir votos, no más de un voto por persona, porque utilizaban las cuentas de Facebook para poder autenticarse. Y salimos segundo a nivel nacional, entre 100 escuelas por lo menos que estaban participando. Un orgullo para la comunidad derquina, un orgullo para nosotros como escuela, un orgullo para mí como director de esta escuela, haber logrado ese apoyo de toda la comunidad, que ahí rompió fronteras, ¿no? Porque no solo fue la gente de Derqui, fue la gente de Pilar, fue los familiares de los chicos, los familiares, la gente venía y me contaba, me llegó un mensaje desde Corrientes para que vote a la escuela que está a la vuelta de mi casa. Así fue como se trascendió lo que estaba haciendo la escuela, rompió realmente fronteras y eso también nos hace sentir más comprometidos con este tipo. Vamos al ámbito del deporte por primera vez en la noche. Dos títulos antes de ir con la próxima nota. Uno está relacionado con el automovilismo. Se acabó el campeonato del Super TC 2000 y Matías Rossi no pudo levantar el trofeo de campeón. Fue cuarto en la última fecha disputada en Neuquén, pero su rival en la lucha por la corona, Lionel Pernía, hizo la pole, se llevó los 5 puntos que entrega esa parte de cada fecha y en la final terminó segundo, no solamente para mantener la distancia de 7 puntos con la que arrancó la última competencia, sino para extenderla a 17 unidades. De todas formas, una muy buena temporada de Rossi. El otro crédito local, Matías Milla, fue sexto en Neuquén y octavo en el campeonato. Al revés, octavo en Neuquén y sexto en el campeonato. Rossi, que además fue noticia el fin de semana porque confirmó que no va a correr en el TC en la temporada que viene, porque junto al Toyota Gazoo Racing va a ser parte del Stock Car brasileño, que es una categoría de las más importantes del mundo. Y además se superponen muchas fechas con las del turismo de carretera, por eso decidió no participar del TC en la temporada 2020. Por otra parte, yendo al fútbol, Liga Cobarense, seguramente en la semana vamos a ampliar. Manzanares es de primera, el equipo naranja le ganó a Villarrosa 4-1 en una de las promociones y de esta manera va a jugar en primera. En la A, el año que viene, en tanto el Deportivo Villarrosa bajó a la primera B. En la otra promoción, Deportivo José Paz le ganó a Granbur 3-1.
0. Ahora hablamos de básquetbol por primera vez en la noche, torneo federal. Anoche muy buena victoria de Presidente Derqui. El equipo rojinegro se subió a lo más alto de la tabla, empardando la campaña de Pergamino Básquet, con 7 victorias y 2 derrotas, luego de ganarle a Unión Vecinal de La Plata, el colista de la división bonaerense, por un cómodo 82-62. Buena actuación, sobre todo en el primer tiempo, de Derqui. En esos primeros 20 minutos sacó la diferencia que luego le permitió encarar el tramo decisivo sin ningún tipo de presión ni problema. 44-26 se fueron al descanso largo e inclusive entraron al tercer cuarto con victoria de 21, 63-42 para los dirigidos por el Turco Sánchez, que finalmente terminaron ganando por 20. La rompió Héctor Martirena, autor de 30 puntos y 8 rebotes. También fue muy destacado lo de Lucas Echi, 17 puntos y 8 rebotes para él. Buena actuación de Derqui, que está primero, reiteramos, en la división bonaerense junto a Pergamino Básquet y un punto por encima de Atlético, del que hablaremos más adelante. Ahora nos centramos en lo que pasó anoche en el gimnasio Carlos Carpeña de Derqui para compartir el testimonio de dos de las figuras del equipo derquino, Héctor Martirena y Lucas Andújar. Muchas gracias, la verdad que muy contento de haber sacado este partido adelante. Sabíamos que habíamos tenido una semana larga de laburo y bueno, lo importante es irnos con una victoria. Creo que la figura fue el equipo hoy, todos tuvimos nuestro momento, así que eso es importante, es lo que buscamos. No hay estrellas en este equipo, no hay figuras, sino que queremos que todo el equipo sobresalga, creemos que es la manera de jugar y bueno, hoy nos salió. Hoy salió, sacaron esa ventaja y no dejaron que se le vengan por ahí como en otros partidos, también por ahí eso es un buen síntoma. Lo habíamos hablado en la semana, sabíamos que con Escobar nos había pasado eso y bueno, el segundo tiempo intentamos entrar bien duro de la cabeza para que por ahí Unión Vecinal no recorte ventaja y bueno, lo logramos, es importante que toda la semana vayamos mejorando los errores que cometemos. Me parece que es la manera de andar y bueno, por suerte, como te decía recién, nos despedimos con una victoria. Ahora nos queda en San Nicolás, un rival muy duro, pero bueno, vamos a ir con lo nuestro, a plantear lo nuestro para ver si podemos terminar el año siendo primero. Ese es el objetivo, ¿no? Para poder ir a descansar y a unas lindas fiestas y un breve descanso, porque seguramente no es demasiado. Sí, no, el 6 ya estamos entrenando y como decís vos, ya esta etapa se siente el cansancio, las ganas por ahí de estar más con la familia, así que sabemos que es el último esfuerzo por el club, por el esfuerzo que está haciendo el club, por toda la gente que nos viene a ver, así que Dios quiera que el viernes estén prendidos ahí en el streaming para hacer fuerza con nosotros. Fue un buen esfuerzo de todo el equipo, como dijo el Cholo. Pudimos jugar todo y eso es bueno, darle minuto a los chicos, la verdad que es muy importante porque alargamos la rotación como equipo y gracias a Dios salió como lo planeamos en la semana y nos pudimos llevar el partido. Se te nota recuperado, ¿no? Ya está atrás la lesión, hoy corriste como siempre. Sí, gracias a Dios ya pasó y ahora enfocado en el partido que queda porque físicamente estoy bien, así que entrenar la semana esta que viene para despedir el año de la mejor manera. ¿Qué te gustó hoy? ¿Qué fue lo mejor que hizo Derqui esta noche? Jugamos al básquet en equipo, defendimos como equipo y cumplimos el plan del cuerpo técnico que nos planteamos toda la semana, lo entrenamos, lo cumplimos y creo que esa fue la clave para sacarle una diferencia y después mantenerla en el segundo tiempo, que a veces veníamos fallando, pero con el ingreso de los más chicos nos dieron una rotación más larga y la intensidad nunca bajó. Bueno, son el número uno, decía el Cholo, van a ir a buscar cerrar ese número uno en San Nicolás, que sería ideal para pasar una linda fiesta. Sí, bueno, el torneo es largo, pero bueno, ahora estamos en las posiciones de arriba primero y si nos vamos a casa en la fiesta con el número uno, la verdad que da un plus para volver después de la fiesta a entrenar y volver a preparar todo para terminar el año de la mejor manera. Además le siguen metiendo presión a esa promesa, antes de arrancar, habían dicho cada no sé cuántos triunfos había que pagar algo, así que le siguen metiendo presión a la promesa. Sí, ya nos deben un asado, no sé dónde están los dirigentes, pero nos deben un asado ya y se están haciendo los boludos, así que lo van a tener pagado antes de fin de año. Ya, bueno, estaremos ahí, necesitan testigos, me llaman. Bueno, vos estás de testigo entonces.
Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de la Ciudad del Pilar. Servicios que brindamos al afiliado. Policonsultorios exclusivamente para afiliados al sindicato. Atención en sede gremial. Asesoría legal a los trabajadores afiliados. Miércoles a las 13:30. Doctor Germán Álvarez. Para la familia que recibe un nuevo miembro, le brindamos un ajuar con diversos artículos para el recién nacido. Atención gremial todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 17 horas. Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de la Ciudad del Pilar. Alcina 666, entre Bolívar y Lorenzo López. Sergio González, Secretario General, Sindicato Químico de Pilar. Honorable Consejo Deliberante de Pilar, entérate de las novedades e informate sobre lo ocurrido en cada sesión accediendo a nuestro portal www.hcdpilar.gov.ar. Honorable Consejo Deliberante de Pilar, San Martín 972, Pilar, 0230-466-9235. There's a way kind of beautiful, and every night has a state so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated. For every tyrant to tear for the vulnerable, and every loss, all the bones of a miracle. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Representante en la zona, Héctor Severín. Viajar es la mejor inversión. Es por eso que Agencia El Triángulo Parador Pilar te recuerda que trabajamos con las mejores empresas de transporte de pasajeros de Argentina. Más de 40 años de destacada trayectoria en nuestra ciudad hicieron que seamos únicos. Sí, únicos, y no tenemos sucursales. Agencia El Triángulo Parador Pilar está en el Triángulo de Estanislao López, ex Ruta 8 y Baigorria, en el centro de Pilar. Venta de pasajes y encomiendas a todo el país. Ah, también venta de pasajes a países limítrofes como Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia. Agencia El Triángulo Parador Pilar, Estanislao López, ex Ruta 8 y Baigorria, teléfono 0230-4432-485, en el centro de Pilar. LR, 100 años mereciendo la confianza de Pilar. Prendas para caballeros en el 670 de Lorenzo López y Shopping Torres del Sol. Seguí a River Play junto a Radio X Pilar, FM 100.3 o Radio X Pilar.com.ar. Participá por importantes premios junto a River Pilar. Abre a la comunidad. Volamos con vos, cuidando tu salud. Encontranos en nuestra sede de Colectora Este, Ramal Pilar, kilómetro 44. Volamos con vos, cuidando tu salud. Ya abrió su nueva y más grande sucursal, la cadena Eco. Eco Caamaño. Emplazado en un predio de 11.150 metros
y su nuevo salón de 3.000 metros cuadrados, playa de estacionamiento para más de 250 vehículos, además de lo clásico, juguetería, electrodomésticos y, como siempre, calidad y precio, porque siempre, siempre hay una Eco. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Jorge Herrera, Secretario General, UATRE, Obrera. Somos expertos en brindar un buen descanso a las personas. Hulmar, 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 Hulmar. Colchones y Somier, calidad y experiencia. Colchones de las más variadas líneas, trabajos a medida, acolchados, sábanas, almohadas. Si buscas tener un buen descanso en Pilar, Hulmar, Hulmar. Pedro Lagrave, esquina Víctor Bergani. Tomás Márquez, esquina Silvio Bracci. Ituzaingó 725. Y Las Magnolias, esquina Lago Marcino. Hulmar, expertos en descanso. Si buscas un lugar donde cuiden a las mascotas, pasa por El Gallo. Alimentos para mascotas, accesorios, balanceados, cereales, leña, carbón y gas. El Gallo, entregas a domicilio. Comunicándote al 0230-442-1648. Clínica de Pequeños Animales. Vacunación, cirugías, laboratorio, farmacia. Lo podés hacer al 155-451-0830 o a su ID 608-1869. El Gallo y Veterinaria Pueyrredón 1190. Pilar. Segundo bloque de nuestra edición central. Antes de ir a la próxima nota, les contamos que una nena que circulaba en un monopatín dentro de un country fue atropellada por un vehículo. La chiquita tiene 10 años y fue trasladada al hospital Sanguinetti. El hecho ocurrió ayer por la noche en el barrio privado Estancias del Pilar. Ocurrió cerca de las 21, cuando sobre la calle Vaca Castex, casi esquina con la calle 195, un Volkswagen Polo de color oscuro, conducido por un hombre de 60 años, atropelló a una nena de 10 que circulaba en un monopatín. Hasta el lugar llegó la empresa o la ambulancia de una empresa privada que trasladó a la niña al hospital Sanguinetti, a donde se constató que la menor había sufrido la fractura expuesta de un pie, además de diversos golpes en su cabeza. Cambiamos de tema, vamos a ver imágenes de un robo que tuvo lugar en la Villa Morra. En Villa Morra 2, las cámaras de seguridad captaron el ataque de motochorros que se llevaron, luego de romper los vidrios de un auto, un bolso del interior de ese vehículo. Esto ocurrió a las 13:30, a plena luz del día. Vemos en las imágenes cómo los motochorros pasan en nuestra imagen de derecha e izquierda. Se percatan que el conductor del vehículo, este vehículo blanco, un Renault Sandero de color blanco, había estacionado en la puerta de su casa, se baja y no queda nadie adentro del auto. Entonces los motochorros deciden dar una vuelta en U, volver a este lugar. Quien iba de acompañante, quien iba en la parte trasera de la moto, se baja rápidamente, rompe el vidrio de la puerta del acompañante y sustrae las pertenencias, se supone que algunas de ellas de valor, para luego escapar. Lo que luego se supo es que eran dos motos las que trabajaban en tándem, además de la que llevaba el delincuente que bajó, rompió el vidrio y se llevó las cosas de valor del sandero. Había otra que había quedado a algunos metros, en principio no captada por una de las cámaras, pero luego esto sí pudo ser constatado. Reiteramos, plena luz del día, 13:30 del último viernes, barrio Villa Morra 2. Vamos a nuestra siguiente nota para ver y escuchar a la fiscal Paula Romeo. Nos contó acerca de que está organizando una red de ayuda para niños vulnerables. En esta nota nos entregó más detalles. Bueno, les cuento un poco, mi nombre es Paula Romeo, yo soy fiscal penal juvenil de Pilar desde el 2011 y bueno, estuve este último año
después de conocer el estado actual de la niñez, especialmente en nuestro distrito, gracias a algunas personas que me incitaron y me convencieron, armé un grupo de gente que nos estamos organizando para estar cerca de los niños del distrito y poder hacer de puente entre los problemas que tienen los chicos hoy en día, con todos sus derechos muchas veces vulnerados, y los organismos del Estado que tienen que realizar la asistencia de esos chicos. Yo veo que hay muchos problemas, tanto de salud, de drogas, de chicos que están desamparados o que tienen problemas de alimentación, y bueno, todo eso se visibiliza muchas veces tarde. Cuando me llega a mí por la comisión de un delito, ya, si bien se puede trabajar, pero la idea es arrancar antes, empezar a ver por qué ese chico dejó el colegio, por qué ese chico está solo en la calle, empezar a trabajar desde otro lugar. Y la mejor manera para mí es haciéndolo en red y convocando justamente a cada referente de los barrios, a cada gente que tenga ganas de participar, en detectar estos casos, acercarlos, acompañarlos, porque muchas veces los chicos no tienen referentes adultos que tengan tiempo y ganas de estar con ellos o de asistirlos. Entonces, bueno, un poco nosotros vamos a acompañar esa situación para acercarlos a los lugares donde tienen que darles las asistencias, ya sea el hospital, la salita, hacerles el DNI, conseguir que le den cupo en algún colegio, o sea, todo lo que se refiere a que su niñez pueda seguir siendo niñez y no un padecimiento como muchas veces lo vemos a diario. Justamente entonces lo que se necesita es gente comprometida, ¿no? Gente que quiera ayudar y a través de eso brindarle este servicio a esta gente, como vos decís. Ya hay mucha gente que se va enganchando, ¿no? Sí, la verdad que por suerte hay un montón de voluntarios que ya estamos trabajando en conjunto. Esto no tiene un partido político, no tiene una religión, o sea, el único denominador común es tener sensibilidad para trabajar con los niños, o sea, y resolverle el problema a ese niño que hoy por hoy tiene sus derechos vulnerados. Ese es el objetivo. Después está abierto a cualquier persona que quiera o pueda brindar un poquito de su tiempo para ayudar en esta situación y conozca muchas veces casos que tienen que ser tratados y bueno, y poder darle el apoyo que corresponda. Esta sería la primera red realmente que se ocupe de eso, porque no hemos visto, por el momento no hemos visto ninguna. No, por eso, nosotros sabemos que hay muchas organizaciones sociales que ya están trabajando en territorio y nos estamos conectando con ellos, nos estamos conectando con los merenderos, nos estamos conectando con los comedores, con los colegios públicos que ya están trabajando con chicos en cada lugar, para ponernos a disposición y hacer una red donde todos nos conozcamos, donde sepamos dónde ir a recurrir en cada caso. Nos estamos ya estamos conectados con los inspectores de educación, con algunas personas del área de salud, con la gente de niñez yo estoy conectada todo el tiempo. Entonces, cualquier circunstancia sabemos dónde derivar y cómo tratar cada caso. Entonces, eso va a ser importante para que la gente que no sabe a veces dónde ir, dónde recurrir o evitar largas esperas o yendo de un lugar a otro hasta que dan con el lugar indicado, eso se puede evitar justamente gracias al asesoramiento de esta red y de cada operador que esté trabajando en cada barrio. Bien, vamos a cambiar completamente de tema. Vamos a ir a una nota que realizamos con Carmen Pierce y Luis Lambrecht, integrantes de la conducción de ATE, Pilar, quienes solicitaron audiencia para realizar un pedido de bono de fin de año para los trabajadores municipales. Y
exactamente. Nosotros ya presentamos el expediente, el pedido de audiencia para el tema de poder conversar con ellos cómo seguimos con el tema copiar, que es la paritaria a nivel de recategorizaciones y todo, y bueno, y también para hablar sobre un bono de Navidad. Hasta ahora no hemos tenido respuesta, pero fue presentado el día viernes. El pedido ya se hizo, ¿y cuánto sería el bono que están pidiendo? Bueno, en realidad nosotros, como decía Carmen, hicimos un pedido de audiencia, ¿sí? Pero estamos evaluando el monto del bono como para que sea razonable dado el nivel inflacionario y las necesidades que tienen los compañeros, ¿no? Así que eso estamos definiéndolo en el día de hoy. Luis, recordemos que esto es un pedido que ustedes ya lo venían evaluando hace un tiempo largo, ¿no? Sí, 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 por eso. Los compañeros están pidiendo un bono de 10.000 pesos. Eso es lo que piden los trabajadores, las trabajadoras, para poder terminar de pagar deudas, en realidad, porque no ha sido posible con el salario que tenemos cubrir los gastos ordinarios de un mes. Ese es el gran problema que tenemos. Y bueno, como decía Carmen, sí, la idea es retomar el diálogo que manteníamos paritario, porque no se puede seguir esperando, ¿no? Hay muchas cosas que resolver ahora, en diciembre, problemas que hay, por eso en este momento estamos esperando también el llamado de la Oficina de Recursos Humanos. Ya hemos hecho un pedido también por nota para poder reunirnos y, como decía Carmen, un pedido por expediente para una audiencia con el intendente. ¿Había algún contacto formal con Recursos Humanos del municipio? Fuimos el día viernes, nos recibió una de las directoras y bueno, ahora tenemos el pedido también de reunión con el subsecretario o secretario, como se llama ahora, ¿no? Así que bueno, hoy nos comunicamos, estamos esperando la respuesta para supuestamente para el día de hoy, para ver un montón de cosas que fueron surgiendo en estos días y poder tratarlo, conocernos y presentarnos y saber con quién tenemos de ahora en más con quién hablar, ¿no? Carmen, ¿existe algún tipo de normativa con el tema del tiempo que ellos tienen como para poder responder, para poder tener este diálogo que ustedes están pidiendo? En realidad por expediente sí, pero en recursos humanos no lo pedimos por expediente. Uh-huh. Obviamente no vamos a ir a una dirección, a una subsecretaría a hacerlo por expediente. Eso se hace mediante el diálogo, ¿no es cierto? Uh-huh. Nos presentamos, bueno, está Mariela Fernández, sí, la conocemos de etapas anteriores, hace mucho tiempo que ya está, y entonces tenemos el contacto con ella, que nos dijo que el secretario estaba en jurídicos el día viernes. Obviamente fuimos a no esperar que nos atendieran en el momento, así que estamos a la espera de eso. Vamos nuevamente al deporte y nuevamente al básquetbol para terminar de repasar lo que fue la presentación de los equipos de Pilar en el torneo federal de básquetbol. Hubo doble fecha, el viernes jugó Atlético, que tuvo libre el domingo, y el domingo jugó Derqui, que tuvo fecha libre el viernes. El viernes, en el estadio Juan Peñalba, el nuevo estadio Juan Peñalba de Escobar, se presentó Atlético, que se tomó revancha del elenco celeste, que le había ganado hace algunas semanas aquí en Pilar, y lo derrotó por 77-72 en un partido de extrema paridad, de rachas, en los que, además, sobre todo en el primer tiempo, se intercambiaron varias veces la supremacía en el marcador. 20-19 ganó Escobar el primer cuarto, y amplió esa brecha al final de los primeros 20 minutos, yéndose al descanso ganando por 5, 41-36. Pero en el tercer cuarto se vio buena parte de lo mejor de Atlético, con Glimber sobresaliendo cerca de los cristales, con Villalón y su potencia, con Catalano acertando desde lejos, y Atlético dio vuelta a la historia para pasar a ganar 62-56. Se mantuvo al frente durante gran parte del último cuarto, hasta que Escobar, de la mano de Vaquero y Garéis, lo empató en 66, pero ya en el tramo decisivo, y entre otras virtudes, apareció la jerarquía de Leandro Portillo para hacerse cargo de los ataques más calientes de Atlético. Y Portillo, que ahora es suplente, pero es un sexto hombre de notable calidad, le terminó dando la victoria a Atlético, reiteramos, por 77-72. Un rancho que tuvo a Portillo con 15, Villalón y Piñero con 13, y Glimber, que cerró su planilla con 12 puntos y 12 rebotes. Buena victoria de Atlético, que quedó a un punto de los líderes, Derqui y Pergamino Basket. En la fecha que viene, el rancho va a jugar contra Estudiantes de La Plata en condición de local, el viernes, mismo día en el que Derqui va a jugar de visitante contra Somisa
de San Nicolás. Vamos a compartir los testimonios de Villalón, Glimber y Piñero, tres de los integrantes del plantel de Atlético. Sí, la verdad que sí, como dicen los chicos, estamos encontrando el equipo y nada, estamos súper contentos, venimos, como decís vos, cuatro al hilo y nada, para nosotros una alegría, nos queda un partido más para terminarlo de local en casa, como dijo Andy, para terminar con la alegría y tratar de quedar primeros. Hablábamos en algún momento del tema de responsabilidad que te daba, ¿no? En momentos calientes hoy, en los momentos finales, tuviste más recuperación importante. Sí, la verdad que sí, no suelo entrar casi nunca en los últimos... Perdón, se mojó. No suelo entrar casi nunca en los últimos cuartos, pero me metió y nada, con confianza siempre. Y los chicos me dicen que tengo que defender, que tengo que atacar y lo que ellos me digan yo lo voy a hacer y lo voy a cumplir a pie de la letra. Partido difícil, ¿no? Son muy aguerridos en defensa, no le deja de hacer la, por ahí las ofensivas muy cómodas, ¿no? Sí, la verdad que sí. Le sigue tirando de todo. Sí, nada, muy contento la verdad. Así que nada, creo que tenemos un buen equipo para pelear y estamos todos súper contentos, los entrenadores, nosotros, la gente. Así que nada, una alegría enorme. Bueno, los números están punteros, así que a disfrutarlo este fin de semana y a después a terminar de mejor manera el año, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, sí, la verdad que sí. Le voy a mandar un saludito a mi familia, que siempre me alienta y a la gente de Bahía, que está conmigo todo el tiempo. Así que muchísimas gracias a todos. Imagino muy contento por estos cuatro logros al hilo, ¿no? Sí, sí, muy importante, la verdad que... Nada, habíamos arrancado bien, la verdad. Tuvimos una seguidilla que nos costó jugar bien y no entramos en juego. Y bueno, ahora contento por el presente de ahora. Y ya estamos segundos, así que estamos contentos. Partido difícil, ¿no? Porque son muy aguerridos en defensa. Sí, ellos juegan un juego muy vertiginoso, de mucha... Muy, muy vertical y bueno, cuando ellos se sentían cómodos jugando vertical, nada, ellos anotaban. Cuando los hacíamos jugar más el 5 contra 5 y un juego más estacionado, los pudimos incomodar. Linda lucha con Martín Garey, ¿no? Ahí abajo del aro. Sí, Martín lo conozco de obra también y nada, jugar en contra muchas veces. Es un buen pibe, un buen amigo, así que nada, todo queda en la cancha. Bueno, ahora terminar de la mejor manera, descansar y cerrar el año de lo mejor, ¿no? De local. Sí, nos queda un partido con Estudiantes, que allá nos ganaron, que nada, hoy están un poco más abajo en la tabla, pero ya nos ganaron allá, así que duro y concentrado a laburar toda la semana para llevar, cerrar el año de la mejor forma. ¿Se vivió como una especie de revancha acá con Escobar? ¿Se había perdido allá de local? No sé si revancha, lo vivimos como un partido importante, más que nada porque veníamos empatados, entonces los dos igual en la tabla, más por eso que por el otro partido. Por suerte lo sacamos, los pasamos en la tabla y bueno, además nos quedan dos partidos más, va a estar lindo. Me imagino muy contento por este pasaje del equipo, estos cuatro partidos ganados al hilo, ¿no? Sí, la verdad estamos muy contentos. Después del partido que perdemos con Derqui, a pesar de que jugamos bien, nos focalizamos en que no nos podían volver a suceder esos errores, que los pudimos solucionar ahora porque con Derqui no supimos ganar el partido al final. Y hoy con una ventaja la administramos bien, tomamos buenas decisiones, defendimos bien atrás y no estamos cometiendo errores que por ahí sí nos pasaron al principio. A nivel personal, imagino conforme, entrando de titular a la mayoría de los partidos y teniendo más confianza por parte de Andy. Sí, sí, la verdad que Andy del primer minuto que él me dio confianza, después pasa por un tema personal, a veces a mí me cuesta arrancar. Pero bueno, ya desde que Andy me empezó a poner de inicio, ya la cabeza es otra, la mentalidad es otra para entrar. Y creo que sí, tuve un levantamiento de mi nivel. Y bueno, eso lo único que importa es que sirva para que el equipo gane. Si juego mal y el equipo gana, no importa. Pero lo importante es que estoy ayudando a mis compañeros y eso es satisfactorio para uno. Bueno, tu cuerpo te demuestra un poco que la defensa era aguerrida la de Escobar, ¿no? No, este fue Portillo al final. Por el festejo más que sí, por... Sí, no, igual estuvo duro. Ellos, yo sabía que tenía un duelo personal muy importante. Lo hablamos durante toda la semana, que el duelo al defensor, al jugador que tenía que defender yo era un trabajo prácticamente aparte. Y recién Andy me felicitó porque me dijo que lo hizo bien. Y eso para mí, hacer algo que por ahí no es una virtud mía y es una falencia y hacerlo bien, la verdad me da autoestima para seguir trabajando. Bueno, ser un estudiante a descansar y a pensar en cerrar de la mejor manera. Sí, a cerrar de la mejor manera, mi último partido con el equipo, así que espero que lo cerremos bien, espero que se puedan dar un par de resultados y por ahí quedar arriba. Pero bueno, yo creo que la primera mitad la estamos... llevando bastante bien
Y bueno, con Estudiantes tenemos una espina del partido que perdimos allá, donde no entramos nunca en el contexto donde estábamos. Y bueno, esperemos que salga de la mejor manera el viernes que viene. MP Motos, concesionario. Larga la bicicleta, porque MP Motos te vende la moto. MP Motos, Tucumán, esquina Ruta 8 Pilar. Teléfono 0230-4426-600. MP Motos. ¿Dónde vas? Yo siempre voy, yo soy de ATE, de corazón. Cumbia, cumbia, cumbia protesta. Me voy para la marcha, junto a mi compañero. Dejo todo, porque a ti yo lo quiero. No obedece ni a partido ni a gobierno, aquí manda el estatal. ¿A dónde va? El nuevo atmosférico, los dos hermanos, servicios de desagote, pozos y cámaras. Pedidos al 0230 425-0094, atendidos por sus dueños. 0230 425-0094. D&B Blanco y Deco, sábanas, acolchados, manteles, cortinas, colchas y toallas. D&B Blanco y Deco, 11 de septiembre y Pedro Lagrave. Teléfono 0230 15 434 7017. D&B Blanco y Deco. Peluquería de Caballeros y Niños de Antonio Lorazzi, Bolívar 784 Pilar. Antonio Lorazzi, peluquería. Cines Multiplex te invita a conocer la sala 3D Extremo, 200 metros cuadrados de pantalla, 8000 watts de potencia. Vení a ver tus películas preferidas en la sala Extremo. Si te gusta venir al cine, te contamos que todos los miércoles en Multiplex tenemos todas las películas en todas las funciones a mitad de precio. Vení a Multiplex, vení a ver tus películas preferidas, todos los miércoles a mitad de precio. Viví el fútbol por Telered. Contratando el Pack Fútbol tendrás acceso a ver TNT Sports y Fox Sports Premium, las únicas señales que transmitirán en vivo y en HD todos los partidos del fútbol argentino. Pedilo llamando al 0810-810-222-53 y no te pierdas ningún partido de la Superliga. Compre en Pilar al mejor precio del país. Provindú, proveedor industrial. Desmalezadoras, grupos electrógenos, bombas centrífugas, soldadoras, cortadoras de césped, bordeadoras, motosierras, mini tractores, service y repuestos. Provindú, proveedor industrial. Tucumán 402 Pilar. Teléfono 0230 4430 491.
Ya estamos en el tercer bloque de esta edición central y vamos a retrotraernos algunos días en el tiempo para compartir una nota con el intendente Federico Achával, luego de tomarle juramento a sus funcionarios en una actividad que se desarrolló en el Centro de Jubilados Santa Rosa de Lima de Manuel Alberti. Los hombres y mujeres que hoy juraron su responsabilidad con respecto a llevar adelante una gestión que tiene que tener la mirada puesta sobre los que más lo necesitan. Como dijo Alberto Fernández, empezando por los últimos para llegar a todos. Y creo que justamente hoy cada uno de los secretarios y subsecretarios que me acompañan tienen esa misión. Creo también que hemos elegido un gabinete con capacidad técnica, con vocación política y social y con muchas, muchas ganas de trabajar. Vamos con más información y estos títulos que también son noticias. Noticias breves en nuestra edición central. Chocaron un camión y un colectivo. Esto fue en la mañana en el ingreso a Pilar del Este sobre la ruta 25. Al menos dos de los pasajeros que viajaban en el colectivo resultaron lesionados. Además, robó elementos de una camioneta y lo detuvieron. El delincuente, que tiene 28 años, cuenta con antecedentes por tenencia de drogas. Además, la policía pudo recuperar los elementos que habían sido sustraídos. Y en materia de deportes, básquetbol, Sportivo le ganó a Belgrano de San Nicolás como visitante y se quedó con el 1 de su zona, la zona norte 2. Venció 80 a 75 y de esta manera cerró la primera fase en el primer puesto de su zona, arrastrando una buena cantidad de puntos para la segunda parte del Provincial de Clubes. Alejandro Mena, con 19 puntos, fue el goleador del equipo de Marcelo Asturiano. Seguimos vinculados al deporte, pero ahora para hablar de voleibol, algo que ya habíamos mencionado a finales de la semana pasada. Presidente Derqui consiguió el título de tercera masculino de la Federación Metropolitana de Voleibol y el año que viene jugará en segunda. Lo hizo luego de ganar una dramática serie final a Defensores de Banfield por 2-1. Vamos a compartir testimonios de Ariel Verón, el técnico del equipo rojinegro y de algunos de los integrantes del plantel. La figura, la gloria en tus manos y fue punto. Y Derqui está en segunda. ¿Cómo estás? Felicitaciones. No, muchas gracias. La verdad que increíble, increíble. Nosotros sabíamos que acá lo íbamos a ganar. Teníamos esa seguridad, esa confianza, entrenamos para eso todo el año. La verdad que el esfuerzo valió la pena. Contentísimo, la verdad que sin palabras. Contentísimo, pura alegría. Un club que lo buscó mucho tiempo, jugando ligas locales, regionales. Se metió en la federación, parecía un sueño un poco loco. Y ahí está, se cumple, los sueños están para cumplirse. Tal cual, hace 3 años que venimos peleando esto. El año pasado se nos escapó por muy poco y este año no queríamos que nos pase. Estábamos mucho más preparados, tanto física, en el juego, como mentalmente. Y íbamos por eso, lo fuimos a buscar y lo conseguimos. Gracias a Dios. Así que bueno, el día que los mete en la historia del vóley de Presidente Erick, hoy ya está, ya son parte de la historia del club. Sí, la verdad que contentísimo, aparte ya con mi edad, que soy un poco más grande. ¿Cuántos años? 29 años. Dice que viejo. No, después lo agarramos y lo patoteamos entre nosotros. Para la exigencia, la verdad que juego ya exhausto, 5 sets. La verdad que muerto, pero bueno, siempre una alegría jugar una final así y para un club que uno ama tanto, la verdad que sin palabras. Y que quede en la historia el primer ascenso así del club, la verdad que me emociona hasta las lágrimas. Bueno, están todos emocionados, revolucionaron una ciudad, estaban todos pendientes de ustedes hoy. Todos prendidos al streaming, en la cancha que explotaba. También consiguieron eso, además del título. Sí, el apoyo de la gente es fundamental. Fundamental el apoyo de la gente, que se vienen los chicos de básquet, la murga, fuegos artificiales, no, la verdad que increíble, sentimos el apoyo de todos durante todo el año, la final mucho más, y la verdad que una gran parte se lo debemos a ellos también, gracias al apoyo de ellos. Un final soñado porque lo ganaron, pero tiebreak 19-17 en el primer punto y también en el tercero, y ahí está de fondo, escuchamos los fuegos artificiales, empezó Navidad, empezó la fiesta, Canderque. Como decíamos, ahí está el apoyo de la gente. La verdad que esto es una fiesta, vamos a vivir el festejo con todo, con la gente como se merece. Y sí, contentísimo, la verdad que sin palabras. Disculpa. Roberto, felicitaciones. Bueno, la verdad que muchísimas gracias, pero para los chicos, la verdad que lo venimos laburando
desde el 2015, vos sabés el sacrificio que venimos haciendo y ver la cancha más allá de la victoria, que la verdad que es una caricia al alma ver la cancha como estaba explotada, te reconforta el alma. Y ver el sacrificio que hicieron los chicos, vos sabés que es todo amateur acá, el sacrificio que hacen, y bueno, y este es un premio para todos y para la gente, por eso tanto llanto, tanta alegría contenida. El año pasado no se pudo dar, pero bueno, este año no paramos de sufrir, pero nunca tranquilo. Le decía, ahora tenés que buscar un auspiciante de coronario, porque la gente estaba que se moría. Claro, pero aparte las semifinales y esto, digamos, no, nunca, nunca tranquilo, ¿viste? Pero bueno, la verdad que lo que decimos nosotros, el ADN de rojo y negro, ¿viste? Nosotros decimos, te pones la roja y negra y se te pega hasta en la piel. Y le quería agradecer, aprovecho este medio para Nico Medina, que ayer, la verdad que de una iniciativa de Nico, de los chicos de básquet, del federal, le hicieron un banderazo cuando estaban practicando los chicos, aparecieron con bombo y platillo y estuvieron cantando como 15, 20 minutos, haciéndole el aguante, y creo que esa es la idea del club, ¿no? Que todas las actividades estén unidas, y la verdad que lo que hizo el básquet, también el femenino que está acá apoyando, la gente de Bocha, creo que ese es el... Revolucionaron toda una ciudad, estaban todos pendientes de ustedes. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, lo mismo contra Sinergia. Contra Sinergia, que Sinergia trajo un montón de gente que está laburando muy bien también. Ahí nos dimos cuenta que estábamos revolucionando una ciudad. Bueno, y hoy vos viste lo que estaba explotado. La verdad que es un sueño. Todavía quiero llegar a casa y ponerme a verlo por YouTube tranquilo. Te vas a poner loco otra vez, ¿eh? No sé, hay que ver si no entra alguna pelota esa dividida y dudosa. Cuidado con la repetición. Olvídate, sí, 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 sí. Bueno, y aprovecho en este medio para decir que a partir del año que viene, y ya ahora está trabajando, que no sé si lo habían dicho, Diego David va a ser el manager del club. Estamos realmente, es un orgullo, por lo que sabe, por la clase de persona que nos va a dar un salto de calidad impresionante. Así que la verdad, el año que viene tenemos un montón de expectativas, bueno, y con Diego a la cabeza de este proyecto. Así que bueno, ya no terminaste de festejar y ya estás apuntando al 2020, eso muestra lo que es de Erki y cómo laburan ustedes. Sí, olvídate, sí, acá no se puede parar, no se puede parar. Y te quiero felicitar porque venimos invicto con la televisación, así que me parece que hasta las prácticas vamos a tener televisación. Festeja, Tati, y bueno, cada vez que nos llamen estaremos, un placer, la verdad que estar en estos playoffs fue para nosotros desde lo profesional un gran desafío. Yo vengo de otro deporte, vengo del básquetbol, me han abierto las puertas de una manera espectacular, le agradezco. Y vamos a ver si el 2020 también estaremos, ¿no? Seguro, seguro que sí, la verdad que sí, porque fue, y las transmisiones salieron espectaculares. La verdad que la gente súper contenta, una transmisión de lujo, bueno, tenemos a Tati que es una bestia, y la verdad que todo el mundo pidiendo verlo en los comentarios, los chicos, aprovecho de agradecerle a Fede, a Mario de Brito, a Diego que estuvo, todo lo que pasaron, y bueno, revolucionamos y no paramos más, esto es el principio. No paramos más. No, bueno, ¿hasta dónde llega la locura? No, mirá, si te digo lo que tenemos pensado, no, ¿no? Cerramos el club. Lo dejamos para otro. Y no, soñamos en grande, pero con los pies en la tierra. Paso a paso, creo que Diego va a ser un bastión importantísimo, fundamental. En este momento del club, con todo lo que hicimos, para dar el salto de calidad necesitábamos a una persona como Diego. Y yo creo que con él estamos parados muchísimo. Pero con los pies sobre la tierra, paso a paso, como lo vinimos haciendo desde el 2015, con humildad y trabajo. Ahí está, muchas gracias, felicitaciones, y a pasar una fiesta ahora increíble. Ah, olvidate, puro festejo, pura bomba. Ya arrancó. Ahora sí, no sé para más. Instalaciones y un servicio de primer nivel, elementos de seguridad, luces de emergencia, detectores de humo y mucho más. Seguridad 2000 SRL, Avenida Perón 1037, a metros del cruce de Erki. 02304-480-530 y 4480-531. Una empresa comprometida con la seguridad de su comercio, industria y hogar. Y sobre todo, la seguridad de su gente. La Bancaria, nuestro sindicato.
tu carnet vale. Hotelería, salidas, convenios con Megatlón, precios especiales para afiliados, viajes de boda sin cargo, kit de nacimiento, kit escolar, servicios fúnebres gratuitos. La Bancaria, nuestro sindicato. Estanislao López, 538 tercer piso. Secretario en Pilar, Daniel García. Secretario General, Sergio Palazzo. Y también sabes que tu voz es mi voz. Y que tus dudas son mis dudas. Y por eso todos los viernes intentamos encontrar la respuesta juntos. En nuestro tiempo, en el tuyo, en el mío. Era el que se va. Prometí no dar la espalda, ni decir nunca jamás. Sindicato de Empleados Municipales de Pilar, SEMPI. Nazar 1235, Pilar, Buenos Aires. Teléfono 0230-4260-666. Afiliate y disfruta de cientos de beneficios. Inauguramos el primer espacio recreativo con pileta, parque y servicios. Todo para el afiliado y su familia. SEMPE, ventaja de pertenecer. Secretario General Luis Miño. La obra social de Aeronavegante se abre a la comunidad. Volamos con vos, cuidando tu salud. Encontranos en nuestra sede de Colectora Este, Ramal Pilar, kilómetro 44. Volamos con vos, cuidando tu salud. Transur, Sociedad Anónima, es una empresa que se dedica a brindar servicios de higiene urbana y medio ambiente. Nuestro compromiso es lograr la eficiencia en el servicio, cuidando y preservando el medio ambiente en el conjunto de nuestras actividades y operaciones. Transur, Sociedad Anónima, al servicio de la comunidad. Casa Ventura, librería y juguetería, todo lo que sus hijos necesitan para el colegio y al mejor precio. Avenida Tomás Márquez 1295 Pilar, juguetería con todas las novedades, amplio stock. Y si no lo tenemos, lo encargás y nosotros te lo traemos. En librería y juguetería Casa Ventura, una tradición en Pilar. Avenida Tomás Márquez 1295 Pilar. Equipar tu comercio gastronómico, no busques más. Acércate al kilómetro 53 de Colectora, mano a Pilar, y ahí encontrarás absolutamente todo. O bien podés llamarnos al 0230 44 30 108. Recordá, Casa Natalí. De servicios telefónicos de Presidente Derqui Limitada. Desde 1995, brindando internet gratis a sus socios. Tramo final de nuestra edición central, nos estamos despidiendo. Solo hay tiempo para repasar y rápidamente el pronóstico para conocer cómo se va a comportar el clima en Pilar durante las próximas horas. Para mañana martes, cielo despejado o ligeramente nublado, con vientos leves a moderados, soplando de direcciones variables y ascenso de la temperatura, 19 de mínima y 31 de máxima. Para el miércoles, cielo nublado o parcialmente nublado, con temperatura y humedad también en aumento, 20 de mínima
perdón, 18 de mínima y 33 de máxima. En tanto que para el jueves se indica cielo algo parcialmente nublado con tiempo inestable en las últimas horas del día y probabilidad de precipitaciones. También para el jueves se anuncian subas de las marcas térmicas con 21 de mínima y 34 grados de temperatura máxima. Nos vamos. Les recordamos que mañana a las 13 y a las 20 en nuestros horarios habituales los estaremos esperando, como siempre, como todos los días, para continuar repasando todas las noticias del partido de Pilar. Gracias por su compañía y muy buenas noches.